¿Sí me escuchan, hijos? Sí, Bueno, sí. listo. Entonces, vamos a hacer las tareas del mayor, menor e igual. ¿Listo? Mayor, menor e igual. Busquemos la página 64. La página 64. Julieta. Señora. Ya la encontré. Listo, ya les voy a explicar. Por favor, apaguen los micrófonos, de verdad que es que Bueno, no se le escucha nada a la profe. Julieta, ya le apagué el micrófono a Julieta. Sí, volvemos a recordar las reglas, por favor. Voy a llamar a Tito porque Tito no ha salido hoy ni ayer. Voy a llamarlo. Hola, amiguitos. Hola, ¿cómo están? Los estoy viendo. Hay niños que no están cumpliendo las reglas de apagar el micrófono, entonces no nos dejan escuchar a los demás. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Bien? Sí, hoy están juiciosos haciendo tareas. Qué bien, los veo escribiendo y escribiendo. Los felicito, qué bien, hermosos. Muy bien, no olviden apagar todos los micrófonos para que podamos escuchar muy bien las explicaciones de la profe. ¿Vale, amiguitos? Voy a estar mirando. Recuerden que la profe está apuntando quien deja el micrófono abierto y nos debe llevar un dulce cuando volvamos al colegio y le toca pagar penitencias. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien. Escuchen las instrucciones, mis amores. Ahorita nos vemos. ¡Chao! Listo. Listo, perfecto. Entonces en la página 64, vamos a hacer la página 64. Todos estamos en la página 64. Los que no han terminado la otra, no se preocupen que más tardecito lo hacen. Los vamos despacio. Listo, es para adelantarlo de mayor y menor. Dice, vamos a encontrar unas florecitas. Hay unas florecitas, un conjunto de flores. ¿Listo? Un conjunto de flores. Entonces, vamos a contar, no, perdón, perdón, de huellitas, son de huellitas. Son de huellitas. Las huellitas, vamos a contar cuántas huellitas hay en el primer conjunto. Entonces cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a escribir debajo de las huellitas el número 9. ¿Listo? Ahora, al frente de las otras huellitas, vamos a contar cuántas hay. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, el primer conjunto es de 9 y el siguiente es de 5. Escribimos 5 huellitas ahí. Dentro de los dos conjuntos hay un cajoncito. Vamos a escribir si es mayor o menor. Por ejemplo, ayúdame, Isabelita. Isabela, ayúdame. ¿9 es mayor que 5 o es menor? ¿Cuál de los dos? ¿Es mayor o es menor? Muy bien, princesa. Muy bien, felicitaciones, Isabelita. Es mayor. En ese cajoncito escriben el signo mayor. Muy bien. Escriban entre medio de las dos huellitas, escriban el signo mayor. Recuerden que el signo mayor se escribe en la mano derecha, mirando hacia la mano derecha. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Vamos todos ahí? Perfecto. Gabrielita, guarda el muñequito porque te distrae y no te deja trabajar. Tú debes estar escribiendo, princesa. Listo, vamos con las huellitas verdes. Con las huellitas verdes, contemos. ¿Cuántas huellitas verdes hay en el primer conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí debajito escriben el número 8. ¿Listo? Al frente vamos a contar cuántas huellitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? 8 y 6. Sebastián. 8 y 6, ¿es mayor o menor? ¿Cuál de los dos? Dime. ¿8 es qué? ¿8 es? Ocho es mayor. Perfecto, Sebastián. 8 es mayor que 6. Perfecto. Escriben el signo mayor ahí dentro de los dos. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí o los espero un ratico? ¿Listo? Bueno. Listo. El último, donde está el gatico. ¿Listo? Las azules. Contemos las azules. Abajo.
1, 2, 3, 4 y 5. Escriben el número 5. Muy bien. El al frente contamos las huellitas azules. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5 y 5. Ayúdeme, Samuel Terreros. 5 y 5, ¿qué serían, Samuel Terreros? Ayúdeme entonces, Lizeth Galindo. ¡Es igual! ¡Dos rayitas! Bueno, Miguel Ángel, muy bien, gracias, igual. Entonces escribimos igual, los dos igual, muy bien. ¿Listo? Perfecto. Vamos a la página. Vamos a la página. A la página 62. Vamos a la página 62, mis amores. Dos hojitas atrás. O sea, antes. Vamos antes. ¿Listo? Estábamos en la 64. Antes de la 64 está el 63 y el 62. Busquen la 62. Ya les voy a explicar. Igual, vamos a hacer a trabajar mayor e igual o menor. Vamos a contar dónde están los lápices. Las grayolas. Una, dos y tres. Y hay al frente una. Dice que 3 es mayor que 1. Ya está el signo mayor. ¿Listo? Muy bien. Al frente dice, vamos a contar más. Vamos a contar los huesitos. Sebastián, apaga el micrófono. Listo. Entonces, los huesitos, ¿cuántos huesitos hay? 1, 2, 3, 4 huesitos. Y al frente hay 6 huesitos. Quiere decir que el 4 es menor que el 6. ¿Listo? Ahí estaba ya hecho. Solamente era la explicación. Vamos abajo donde están los huevitos. Vamos a contar los huevitos. Todos, contemos los huevitos. ¿Pero cuáles son? Los huevitos. En la página 62, Sebastián. Página 62. Listo, contemos los huevitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escriben el 7 ahí debajito de los primeros huevitos. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí o estoy mal? ¿Todos vamos ahí? Sí, señora, vamos bien. Perfecto, listo. Señora, vamos bien. Gracias, mi Samuelito. Muy bien, Samuel Rubio. Al frente del número 7 hay otros huevitos. Cuenten los huevitos. 1, 2, 3, 4, 5. Escriben 5, ahí escriben 5, 7 y 5. Samuel Rubio, ayúdame. Entonces, ¿cómo decimos ahí? 7 es. 7 es mayor que 5. Perfecto, muy bien, exacto. Listo, muy bien, perfecto. 7 es mayor que 5. Muy bien, gracias, Samuelito Rubio. Muy bien. Ayúdame. A ver, ¿qué? Esteban Torres, Esteban Torres. ¡Profe, yo ya hice esa! Esteban Torres, ¿me ayudas? ¿Listo? Al frente hay un número 2 y el número 4. ¿Qué quiere decir, Esteban Torres? 2 y 4, ¿qué quiere decir? Que se coma el 4. 2 es que... Menor. Menor. Muy bien, Esteban Torres, muy bien. 2 es menor que 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el número 2? Dibujen dos cositas, lo que ustedes quieran. Dos carritos, dos balones, dos corazones, dos flores, lo que ustedes quieran. Y al frente dibujan 4. 4 cositas, los que ustedes quieran. 4 lápices, 4 globos. ¿Listo? Vamos a representar entonces el número 2 y el número 4. ¡No, profe! Listo, no, vamos a esperar a todos. Hasta ahora estamos empezando. ¿Ya los dibujó y los coloreó? ¿Quién dijo ya? ¿Listo? Yo los espero, no se preocupen. Estamos dibujando. Me van avisando cuando van terminando. Prende el micrófono, dicen ya, profe, y lo van apagando para yo saber quién va terminando. ¿Listo?
Profe, yo ya terminé. Muy bien, van dejándolo ahí coloreadito, ¿no? Coloreado los dibujitos. Sí, señora. Perfecto, listo. Los que van terminando van buscando la página 63 y ya les voy a explicar. Página 63, o sea, después de la 62 sigue la 63. Ahí estamos practicando el antes y el después. Después de la 62, la 63. Van buscando la 63 que ya se las voy a explicar. Ya se las... Profe, yo Samuel, yo acabé. Muy bien, príncipe, muy bien. Se alista el niño Tomás Samuel Pérez, que ya le voy a preguntar. Ya acabé. Listo, gracias. Vamos esperando a que los demás terminen. Listo. Ya terminé. Listo, Miguel Ángel.